Con la aparición del COVID-19, cientos de familias del archipiélago San Andrés han tenido que cambiar sus hábitos económicos. Por esta razón, para mantener su alimentación, los isleños del departamento insular han optado por realizar huertas caseras, esto como una estrategia de autoabastecimiento. En el segundo piso de su vivienda, Carlina Velosa, una mujer raizal, decidió iniciar una huerta casera y con los alimentos que produce ahí, ayudar al abastecimiento de su hogar y de los miembros de su comunidad. Tener una huerta casera no es únicamente salud, es economía, porque cuando yo subo a la huerta a recoger lo que yo voy a hacer para el día, por ejemplo, hoy iba a hacer unos frijoles y subí a coger la acelga, el tomate para la ensalada, el perejil para la ensalada, la albahaca para los frijoles. Entonces, si me tocara pasar a la tienda, gastaría como tan siquiera 2,000 pesos. Esos 2,000 pesos los puedo guardar para comprar otras cosas que yo no produzco, como el arroz, el azúcar, todas esas cosas. Entonces, de igual manera, tener una huerta casera es tener salud, economía. Carlina asegura que tener una huerta casera le genera tranquilidad en su seguridad alimentaria, además que le funciona como terapia de dispersión en medio de la emergencia sanitaria. Tengo como 16 variedades de hortalizas, pues mencionamos algunas como el tomate cherry, el cilantro, el apio, el perejil, la acelga china, el pepino, pues aquí tenemos el brócoli, pero no nace la flor, sino usamos la hoja en la sopa, en los guisos, en lo que sea. Y podríamos mencionar algunos frutales que los tengo en bonsai, como la granada, el aguacate, la papaya. Y nosotros podemos mirar hoy en día que todas las enfermedades vienen a razón de no tener una buena alimentación. Entonces, tener una huerta casera, tener una huerta orgánica, es tener salud, es tener vida, es tener... pues es estar en lo mejor. Últimamente la gente está buscando comer más saludable. Carlina Veloz espera que con los alimentos que produce su huerta poder ayudar a los miembros de su comunidad. Esta es toda la información que se registra del archipiélago de San Andrés. Braulio Mendoza para la Alianza Regional Informativa. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Las autoridades de Bogotá y el departamento tienen la lupa puesta en Corabastos, pues varias personas han dado positivo para coronavirus y se teme que lleguen a cerrar esta, que es la central de alimentos más grande de Colombia. Corabastos en un día normal puede llegar a reunir de 30 a 35 mil personas. Recibe cada día en promedio de 9 mil toneladas de alimentos y las regiones que más la surten son Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima, Santander y Valle del Cauca. Y para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos necesitamos a Corabastos. No solamente para que nuestros productores, para que nuestros campesinos puedan vender sus productos, sino para que estos productos lleguen a la mesa. Para las organizaciones campesinas, la central mayorista de Bogotá, que mueve el 19% de la producción de alimentos del país, es importante. Sin embargo, la presencia de los intermediarios hacen que este no sea un escenario de comercio justo. Por eso es necesario desarrollar una actividad de descentralización del sistema de abastecimiento agroalimentario para Bogotá. El centralismo provoca la emergencia, el desarrollo de monopolios y por tanto del escenario del clientelismo, la corrupción y la especulación. El COVID-19 ha generado que en el país las centrales de abasto sean observadas por la ciudadanía y los gobiernos de una manera más estricta. Así pasa en Corabastos, una de las centrales más importantes para la seguridad alimentaria de una ciudad que alberga por lo menos 10 millones de habitantes. Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta, entre otras regiones del centro del país, se benefician de Corabastos. Soy Yajaira Perea desde Bogotá para la Alianza Informativa Regional. Para este fin de semana, que incluye un puente festivo, las autoridades de Cali y el resto del departamento han decidido darle un voto de confianza a los ciudadanos. Es por eso que no se implementará ni el toque de queda ni la ley seca en todo el Valle del Cauca. Sin embargo, habrá un dispositivo conformado por 5,000 hombres que regularán la movilidad de todos los vallecaucanos para evitar que se vayan de paseo. Son en promedio unos 5,000 hombres y mujeres los que cuidarán las carreteras del Valle durante este fin de semana con puente festivo. Y es que aunque no habrán medidas adicionales como toque de queda o ley seca, en el departamento el confinamiento se mantiene, por eso está prohibido salir de viaje. Vamos a evitar las aglomeraciones
para que estos hechos no se traduzcan en una indisciplina social. Reitero que seremos muy contundentes y vamos a seguir imponiendo el cumplimiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, teniendo en cuenta que esta aún continúa. Los controles se centrarán en las calles de Cali y sus ingresos, además en los municipios turísticos del departamento. Solo podrán movilizarse las personas incluidas en las excepciones del decreto nacional. Vamos a reforzar los municipios turísticos como Cali Maldarién, Restrepo, La Cumbre, Alcalá, pero en general, en todos los municipios vamos a seguir haciendo operativos con las administraciones locales. Hay que insistirle a todos los vallecaucanos que las únicas personas autorizadas para viajar entre municipios son aquellos que están cobijados por las excepciones del decreto 636 del 2020. Las autoridades estudiarán el comportamiento de los ciudadanos durante este fin de semana para determinar qué medidas adicionales se tomarán a partir del 1 de junio. Tanto en Cali como en el resto del departamento del Valle del Cauca, las medidas seguirán intactas con respecto al confinamiento obligatorio hasta el 31 de mayo. Jairo Zapata desde Cali para la Alianza Regional Informativa.